18 de julio. Esta mañana, al despertar, he visto que mi padre retorcía con fuerza el pañuelo entre sus manos. Miraba en dirección a Raleigh, con los ojos abiertos y sin pestañear. Raleigh ha muerto. Hace días que se infectaron sus heridas y después llegó la fiebre. De algún modo consiguió seguir avanzando entre ataques de sudor frío, gemidos de dolor y desvaríos. Padre intentó razonar con él. Le dijo que diera media vuelta, que nos dejara llevar la antorcha. Pero Raleigh fue tajante. Si lo dejábamos a su suerte, moriría. Así que seguimos adelante. Estábamos más lejos que nunca de la civilización, pero nuestra estupidez nos impulsó a seguir avanzando. Hasta siempre, viejo amigo. ¿Qué crees que encontraremos en Kuat Yaku? Agua corriente estaría bien. A estas alturas, me conformaría con que no haya jaguares. Hay una carretera. Vamos a mirar. ¿Qué pasa? Mierda, la Trinidad, agáchate. Mierda. El camión está atascado. Eso ya lo veo. ¿Qué podemos hacer? Sígueme. ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Qué estás haciendo? Atrás, escóndete.
Eres el de logística, ¿no? ¡Un momento! ¡Los tengo! Espera, son aliados, pero mantén los ojos abiertos. Yo me encargo. Déjalo justo ahí. Asegúrate de que nada pueda pasar. Quiero toda esta zona clausurada. Sí, señor. Si hay algo en este lugar, lo encontraremos. Yo me encargo. Déjalo justo ahí. Asegúrate de que nada pueda. Quiero toda esta zona clausurada. Sí, señor. Si hay algo en este lugar, lo encontraremos. ¿Cuándo fue la última vez que se revisó? Oxidado. Cualquier cosa que se mueva, o que no lo haga. ¿No han encontrado la reliquia? Me encantaría ser yo quien lo hiciera. A mí no. ¿Por qué no? Serías un héroe. Seguramente estaría muerto. No, gracias. Prefiero seguir aquí sentado buscando enemigos. Menos hablar y más vigilar, caballeros. ¡Moved el culo! Sí, señor. ¿Qué está haciendo tu equipo? Miraré. No les pagamos para hacer turismo. Tendremos que ir por debajo. Sí. Sabemos que ahí está el templo principal. Queremos buscar alguna ruina más pequeña que hayamos pasado por alto previamente. Vale. Está totalmente encajado. Creo que si lo movemos nos quedaremos sin él. Y tendremos que reforzar el puente. Será complicado encontrar algo con lo que apuntalar. Estoy seguro de que probamos el puente antes. No pienso cubrirte. Quizá consigamos sacarlo. Es posible. Deja que lo piense. Podemos con ellos. De acuerdo. Ve a la izquierda. Yo me ocupo de ¿Pero ellos. ¿Pero qué? Escóndete. Dave, Sammy. Se dan. Les dije que probaran el puente primero. Hijo de... ¡Dave! ¡Ni se te ocurra! ¡Que te ven! ¡Alto! Gracias. ¿Estás bien? Sí. Coge esto.
Espero que no haya más. Por poco. Sí. ¿Cómo han encontrado este sitio? No lo sé. No es precisamente la civilización que esperaba encontrar. Me pica mucho el brazo. Eso es que se está curando. Creo que prefería cuando solo tenía la herida. Ah, ya, yo estoy intentando no pensar en mi espalda. ¿Sabes? Mi abuela sobrevivió a un tsunami en los 60. ¿Qué pasó? Ella perdió amigos y la familia perdió su negocio. Pero después de aquello, podía predecir las erupciones volcánicas, las tormentas y otras cosas. ¿Cómo era tu madre? No hablas mucho de ella. Era creativa, aventurera. Creo que era el pegamento que nos mantenía unidos. Cuando murió, me sentía más sola.
Eso es. Venga, vamos. ¿Alguna idea sobre las gemelas del enigma? Podrían ser cualquier cosa. Una pareja de monumentos, montañas, ríos... Supongo que lo sabremos cuando lo veamos. Sí. Ahí abajo hay gente. Espero que sean amistosos. Será mejor que hables tú. Hola. ¿Hay algún sitio cerca donde poder pasar la noche? ¿Cómo os habéis adentrado tanto en la selva? ¿Os habéis perdido en una excursión? No. Antes vinieron por aquí unos tipos que buscaban ruinas. ¿Vais con ellos? La Trinidad. Definitivamente no. Ya, bueno, necesito un descanso. Acompañadme. Oh. Perdona por preguntar tanto, pero el único hostal del pueblo es el mío. Ser precavido nunca está de más. Por cierto, soy yo. Abby. Lara. Pasad, sentaos. Carlos, tres. Bueno. ¿A qué habéis venido exactamente? Íbamos a resolver un enigma y nuestro avión se precipitó. ¿O sea, se estrelló? Sí. ¿Y conseguisteis sobrevivir a eso? Bueno, volábamos muy bajo. Estamos buscando ruinas mayas. ¿Mayas? Sabéis que estáis en Perú, ¿no? Sí. Sí, una larga historia. Ah. Gracias. La verdad es que no pareces el típico arqueólogo. La arqueóloga es ella, yo soy el cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Ya habéis probado nuestro ceviche? Es la especialidad. No, a no ser que crezca en la selva. No. No me digas que no habéis visto los árboles de pesca. ¿Dónde la hicisteis? Oh, en México. ¿Por qué? Es que he visto este símbolo antes. ¿Dónde? En unas ruinas cercanas hay una pequeña roca con algo parecido a esto tallado. ¿Te importa si echo un vistazo? No. Adelante, pero te garantizo que no son mayas. Mis antepasados eran incas de pura cepa. ¿Por qué no descansas un poco? ¿Estás segura? Te prometí un día libre. No le voy a decir que no a eso. Que te diviertas. Igualmente. Amigos, colegas, es una persona brillante. ¿Entonces tú no...? Ah, no, no, nada de eso. No, estoy bastante soltero. Jonah, mis antepasados, hace muchísimo. Luego fueron quechuas. Después de eso, la cosa se vuelve confusa. Yo ni siquiera sé hablar el idioma. Te entiendo perfectamente. ¿Tú de dónde eres? De Hawái, de Nueva Zelanda. ¿A cuál consideras tú? A los dos sitios, a ninguno.
aquí casi siempre. Me saqué la licencia de piloto en Lima, pero cuando la petrolera cerró y me enteré de lo que estaba pasando aquí, decidí volver a casa. ¿Vivirías en otro lugar? Sí. Ahora que las cosas están bajo control, no me importaría volver a Lima. ¿Te gusta el fútbol? Aquí es un deporte muy popular. Sí, antes jugaba, pero últimamente no he tenido. Quizás sea mejor. El fútbol está bien. No. ¿Es nueva aquí? Acostúmbrese a no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿No eres de por aquí? No, trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó de la nada. Hundió el maldito barco. ¿Quiere negociar? Hola. ¿Forma parte del equipo de excavación? No, solo pasaba por aquí. Bien, si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Gracias. Fue un placer. Llevo 2 años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago y... ¿Quién es ese tipo? Gracias a Dios. La tormenta apenas afectó a la aldea. El epicentro estuvo más cerca del avión, pero podría haber sido mucho peor. ¿Qué he hecho? ¿Y si el terremoto sacude este lugar? Cientos de personas morirán. Debo hallar el modo de detenerlo. Thank you.
Si quiere conocer Kuwak Yaku, puedo ayudarla. ¿Eres el guía de la zona? Sé a dónde ir. ¿Y a quién no acercársele? Ya veo. El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos, pero la cerveza está caliente. La tendré en cuenta. Ah, y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Vale. Bueno, abriré bien los ojos para no meterme en líos. Ojos bien abiertos. ¿Ha visto a mi marido? ¿O a mi hija? Creo que no. ¿Dónde los viste por última vez? Pasan las noches con las estrellas, brillando y saludándome. Pero por la mañana viajan al río. Oh. Normalmente los veo brillando ahí. Pero la tormenta entre las olas aguas... Sé que están ahí abajo. Sé que lo están. Solía haber un templo en la isla, por ahí. Pero todo lo que queda son un par de muros derrumbados. Y una columna de piedra, parece. Eso es más una estatua que una columna. Un trabajo complicado. Un profesor universitario vino a estudiarla hace unos años. ¿Pues contó lo que averiguó? Dijo que no tenía ningún sentido. Estaba bastante enojado por eso también. Dijo que tratamos de engañarlo o algo así. Apuesto a que nunca había visto nada así, ¿eh? Solo me queda esto. Le vendí el resto a ese buen comandante. Un poco intenso, pero lo importante es que me compró todo, ¿no? Bueno, excepto este. Funciona sin problemas. Nunca se descompone. Una belleza, ¿no? Bueno... No, es en serio. Aquí mi esposa no ha sido la misma desde el accidente. Pero el sonido suave la ayuda a relajarse. Me alegro. La gente cree que puede entrar y salir a su antojo. Disculpe, ¿la conozco? Perdón, no me di cuenta de que era una residencia privada. Vaya, perdimos mucho. Pero no sabía que había sido tanto. De verdad que no quería. Sé que no fue así. Si nos disculpa, tenemos mucho que hacer. La jungla toma lo que quiere. Es difícil conseguir que revele sus secretos. Pero encontré uno. Creo.
¿Ah, sí? El pueblo tiene muchas capas. Remueves una y encuentras otra. Y otra. Parece que tiene mucha historia. A veces me pregunto si no ha estado aquí. De una manera u otra, desde el principio, parece diferente a los otros. ¿Qué otros? Todos. Hombres buscando petróleo, oro. Se llevan todo lo que pueden. Seguid limitando la distribución de suministros. Cuando lleguemos a la zona, será mejor para todos que el pueblo esté más preocupado por su próxima comida o por la fiebre de sus hijos que por lo que ocurra en el exterior. Como os prometimos, en cuanto terminemos de examinar la zona, os proporcionaremos durante 24 meses el doble de raciones mensuales que las que recibís actualmente de CARE, siempre y cuando cumpláis con vuestra parte del trato. Cordialmente, Estela Díaz, directora de Programas de Extensión a la Comunidad. Orden de la Trinidad. Siempre es bueno ver caras nuevas en el pueblo. Sienta bien saber que no han olvidado este rinconcito del mundo. Y también le sienta bien al bolsillo, si tiene la gentileza de echarle un vistazo a lo que vendemos en la tienda. Sí, el nivel de mercado. He estado investigando y creo que podríamos montar una pequeña refinería. Esto requiere mucho trabajo y no puedo hacerlo por mi cuenta. Tendremos que construir un tanque de 1,000 litros de capacidad. Para ello podríamos usar el casco del barco hundido en el río. ¿Algún voluntario para la misión de rescate? Tendremos que configurar un sistema para recoger el crudo. ¿Quién quiere ocuparse de la brigada de cubos? En cuanto tengamos todo listo, podremos producir diésel, queroseno y petróleo. El suficiente para que vuelen aviones y, con el tiempo, incluso obtener beneficios. Parece ser el árbol genealógico de Abby. Sus ancestros han vivido cientos de años en este pueblo. Y parece que está emparentada de algún modo con la mayoría de los lugareños. Como la última, y el río se llevará toda la aldea. Estuvieron trabajando toda la noche. ¿Y qué? Para eso les pagan. Piérdete. ¡Mierda! ¿No? ¡No! Ahora lárgate y déjame ver el maldito partido. ¿Está bien? ¡Bien, bien! ¡Que jueguen! Esa mujer está ciega. ¡Largo! Estropeas la recepción de la señal. ¡Salazar para Moreina! ¿Moreina de nuevo a Salazar? ¡Salazar! Me encantaría sacar a estos ladrones de aquí. ¿Va todo bien? No, todo está mal como siempre. Estos saqueadores vienen a la ciudad, nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias, no nos pagan un salario digno. Y luego se van y se llevan los beneficios. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que Porvenir se fue. Somos blancos fáciles. Imagino que la tormenta no ha ayudado. Lo poco que teníamos se fue, o está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. Tengo experiencia con esa clase de gente. Quizá pueda ayudar. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Lara. Soy Víctor.
Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Gracias. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. ¿No vienen muchos turistas por aquí? Ah, no lo soy. Turista, me refiero. Soy investigadora. Ay. De todos modos, ojalá hubiese visto este lugar hace 20 años. En auge, vibrante, lleno de vida y de optimismo hacia el futuro. Optimista, más como crédulo. ¿Qué pasó? Por venir fue lo que pasó. Una petrolera grande fuera de Lima. Vinieron, se ganaron a la gente, les dieron trabajo a todos. Incluso iban a construir condominios al otro lado del río. Hasta que todo se vino abajo. La crisis del petróleo. Ahora nos arrastramos en las obras que dejaron. Lástima que no sea turista. Ellos traen dinero. Los investigadores se lo llevan. Encantaría sacar a estos ladrones de aquí. ¿Tuviste noticias de tu hija últimamente? Nunca lo había visto por aquí. Acabo de venir, pero no me quedaré mucho. Que la apariencia no te engañe. Es un buen lugar. Difícil, pero bueno. Parece que tu huerto ha sobrevivido a la tormenta. Suerte y trabajo duro. Mucha gente ayudó en la siembra, así que también quieren protegerlo. ¡Tonta! Una plegaria dedicada a Supai, dios de la muerte y señor de Uku Pacha, el inframundo inca. Le suplican que acuda con sus legiones de demonios a este sitio, donde los lugareños lo honrarán con poemas escritos, ensalzando su grandeza o con ofrendas de comida y bebida. Mostrándole el respeto que merece, los lugareños imploran que se lleve solo a aquellos que necesite y que no dañe innecesariamente a otros de su comunidad. No sé nada de jardinería. Las semillas germinan cuando reciben suficiente sol. Suficiente sol. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Señorita Ortiz, gracias por su investigación reciente. A partir de las muestras que nos facilitó, hemos calculado el índice de calidad del agua, ICA, de los emplazamientos ribereños próximos a la aldea de Kuwakyaku. Los resultados indican que dichos emplazamientos tienen un índice de calidad de agua malo.
Los resultados de este estudio revelan impactos a gran escala, entre los que se incluye la sedimentación, la contaminación química y la contaminación por metales pesados. La turbiedad y los sólidos totales superan los límites medioambientales. El agua de turbiedad elevada, agua sucia, oscura, no se puede usar como agua potable. Además, el elevado nivel total de sólidos significa que tampoco puede usarse para canales de riego, pues dañaría las infraestructuras. Es muy probable que cualquier pesca de subsistencia practicada con anterioridad deje de poder efectuarse en los emplazamientos afectados, lo que tendrá un impacto negativo en la vida de los lugareños. De forma similar, el pH indica un nivel de alcalinidad elevado, así como la presencia de carbón orgánico disuelto. Estos parámetros señalan cierto nivel de contaminación química en el río. El pH alcalino, agua dura, es corrosivo y puede dañar las tuberías y la ropa. Los elevados niveles de fluoruros del agua suponen un riesgo de enfermedades tales como fluorosis dental o esquelética. La presencia de bacterias patógenas como la salmonela también representa un riesgo sanitario inmediato para la comunidad local. Jonah, he encontrado ruinas incas, pero creo que el templo es más antiguo. Sí, Abby recordó dónde había visto ese símbolo. Está en algún lugar dentro del templo. Bien, dale las gracias de mi parte. Estoy aquí. Si queréis darme las gracias, no rompáis nada. Enseguida estoy ahí, Lara. Puniraya, el dios inca de la luna. Su estatus era relativamente bajo, así que no tenía pareja. Esta historia cuenta que moldeó su esperma para darle forma de fruto y que este fecundó a la diosa Kavillaka cuando lo comió. El embarazo fue toda una sorpresa, pues Kavillaka era virgen. El niño nació y se fue gateando directamente hasta Puniraya, despejando así toda duda sobre su paternidad. Kavillaka se sintió tan humillada por la posición inferior de Puniraya que huyó con su hijo a Perú, donde se convirtieron en rocas costeras. ¿Le interesa comerciar? No entiendo cómo pueden chismorrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto. Lo siento. ¿Eh? Usted no es Mariela. No, es que siento mucho molestarte. Si le interesa, tengo algunas cosas para comerciar. Hola. Déjeme adivinar. Omar la envió a extorsionarme. Sepa que no le daré nada a ese bastardo. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy? Disculpe, vi el cuchillo y el arma y pensé que... Olvídelo. ¿Busca algo en particular o solo está viendo? ¿Qué cosas tienes? ¿Qué tengo? Esto es Kuwakyaku, uno de los principales sitios arqueológicos de Sudamérica. Bueno, podría serlo. Debería serlo. ¿Si no fuera por los saqueadores? Exacto. Omar y sus matones van tras el dinero, no tras la historia. Tengo a la venta artículos culturales importantes. Un poco dañados, pero vale la pena restaurarlos.
Excelente elección. Disfrútelo. Excelente elección. Es un buen trato para ambos. Excelente elección. Disfrútelo. Excelente elección. Es un buen trato para ambos. Excelente elección. Disfrútelo. Excelente elección. Es un buen trato para ambos. Excelente elección. Un placer hacer negocios con usted. No entiendo cómo pueden chismorrear con tanto ánimo cuando hemos perdido. ¿Es nueva? Debería hablar con Abigail. Insiste en hablar con los recién llegados. ¿Te refieres a Abby? La conozco, me ha ayudado mucho. Esa es nuestra Abigail. Siempre lista para reparar algún generador o detener alguna discusión. Es la alcaldesa de facto, dueña no oficial de una tienda, la mitad del departamento de bomberos. Y créame, es mejor no pelear con ella. Me pregunto cómo le cabe todo eso en el currículum. Vale, bueno, buena suerte con todo.
Esto es un tanto inusual. Muestra rebaños de ovejas, llamas y cabras, pero un granjero normalmente no cuidaría de tres rebaños distintos así. Esa llama solitaria de la colina debe de ser Urkuchillay, el dios inca que protege a los animales y que, a menudo, era representado en forma de llama. Esto es una dedicatoria de todos los pastores locales al que cuida de sus rebaños. Dan las gracias a Urkuchillay por preservar su sustento.